Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario sobre el mercado Forex. Mi nombre es Francisco Javier Arco. Mira, confírmenme si me escuchan bien en su chat de cuestión y daríamos un tiempecito un poquito delgado el tiempo para que los más rezagados se conecten al seminario. Empezaríamos sobre las y 35 y 36. De aquí a unos 4 o 5 minutitos comenzaríamos con este seminario para dar una perfilada de cómo funciona este mercado. Y como digo, por favor, utilicen su chat de cuestión para confirmarme que todo se escucha y se puede y se ve sin problemas. Y a partir de ahí daríamos comienzo con este seminario. Gracias. Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo con este seminario de Mercado Forex. Mi nombre es Francisco Javier Arco, el broker de aquí de la firma. Y les dejo mi correo electrónico, francisco.arco@xtb.es, por si me quieren hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algo personal. Cualquier cuestión me tienen siempre disponible al teléfono de la oficina o al email personal. Vamos a dar comienzo con este seminario del nivel iniciación medio.
con pinceladas a medio, sobre cómo funciona el mercado de divisas, principalmente. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta sobre este tipo de mercado y cuáles son sus comisiones y qué podemos nosotros tener por parte de XTB, qué tipo de ayuda nos pueden ofrecer por parte de XTB? La idea es que sea un seminario participativo y que me pregunten dudas, que me frían a preguntas, por cualquier forma de decirlo, ¿vale? Porque esa es la idea del seminario, que sea participativo y que las dudas que salgan aquí se hagan públicas, que no haya miedo a preguntar ni a equivocarse, puesto que no estamos en mercado real, ¿vale? Bienvenidos a todos al seminario, veo que hay gente que es cliente, bienvenido Nicolás, cliente de mi cartera personal y gente que no conozco de nada y a gente ya conocida de otros seminarios. En fin, como digo, me gustaría que fuera participativo, que me plantearan dudas, preguntas, cuestiones, alternativas, etcétera, etcétera, ¿vale? Que eso sería lo ideal en este seminario, a la vez que va avanzando. Lo voy a hacer directamente basado en combinando las presentaciones de PowerPoint con la plataforma de inversión, en este caso la XStation. Yo lo tengo en fondo blanco, todo esto es personalizable, lo pueden tener en fondo negro o las velas en el color que quieran, ¿vale? Y esta demo es concretamente la de spread variable. ¿Vale? Hay diferentes tipos de spread, o ahora lo veremos qué significa el spread, aunque ya deberían de saberlo, puesto que este mercado es ya específico. Y en este caso es una cuenta con spread variable. ¿Vale? Lo podemos modificar cuando nosotros damos de alta una cuenta de valores o cuando tenemos una demo que la hagamos basic o spread fijo. ¿Vale? En este caso es float o spread float, variable o cuenta estándar. Bien, comenzamos con este seminario, el contenido del seminario, las características, conceptos, un poquito de macro, el funcionamiento, comisiones, estrategias, operar una divisa a corto, medio, largo plazo, los errores más comunes, ventajas y apoyo. Básicamente lo principal que hay que entender es que el mercado Forex es un mercado rápido, un mercado que con poco capital ya podemos acceder a él, cosa que en el pasado no era así, y que es un mercado que busca sobre todo rapidez de movimiento, es decir, paso rápido de un punto a otro. Si nosotros somos de perfil pausado, somos unas personas que no nos gusta la acción, por decirlo de alguna forma, o que tenemos, si tenemos poco tiempo, este mercado es el ideal, porque es el que más rápido se mueve de un punto a otro y no nos aburrimos delante de la pantalla. Eso sí, es un mercado que requiere gestión del riesgo. Una persona que no tenga ni idea de gestión del riesgo o que no sepa hacer análisis técnico, o que no tenga nociones, una breve noción de ideas o ideas sobre cómo actúa la macro en el movimiento del mercado, tiene que practicar un poquito porque si no, el mercado Forex le va a dar algún susto, ¿vale? La herramienta que la que vamos a basar nosotros en la inversión es el CFD sobre el mercado Forex o el contrato por diferencia, no las opciones, que es otra forma de tratar el mercado Forex. Y poco más, decirles que es un mercado a grandes rasgos rápido, muy capitalizado, siempre hay liquidez funcionando, por lo cual cada vez que yo quiera comprar o vender de forma rápida voy a obtener mi compra o mi venta directamente en mercado. Me puedo ir a la baja o al alza en los movimientos, así que es un mercado ágil, y puedo negociar divisas a nivel mundial, ¿vale? Las más negociadas, menos negociadas y de emergentes. Lo vemos aquí de forma rápida, pestañita Forex, minor, major y emergentes. Dependiendo de cada perfil, así ajustamos qué tipo de moneda queremos negociar. Los major o más negociados, minor o menos negociados, pero aún así interesantes, y los emergentes. ¿Qué interpretación puedo tener yo según qué tipo de moneda negocio? Cuando tengo un perfil de iniciación, ¿vale? Lo que voy a buscar es negociar activos, si me gusta el mercado Forex, que no me den sobresaltos. ¿Cuáles son ellos? Los major. Major o más negociados, cada uno que le llame como quiera, pero yo le llamo así, majors, o donde el mercado centra su mayor atención, es decir, hacia donde se están donde hay más flujos de capital, más intereses financieros, por lo cual hacer un análisis técnico me va a venir bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo está viendo un patrón y al final ese patrón se va a acabar cumpliendo en mayor o menor medida. No al punto, nunca obsesionarnos con el mercado Forex, buscarle al punto, un análisis técnico al punto, porque al ser un mercado líquido donde hay muchos intereses de compra y venta a la vez,
como comprueban aquí en este gráfico de este par de divisas en cuestión, no hay un punto exacto, hay algo aproximado. ¿Vale? Son puntos aproximados en el cual tenemos pues niveles aproximados de resistencia o de techo en las cotizaciones, en este caso australiano con el dólar neozelandés. ¿Vale? No obsesionarnos con coger el nivel exacto del mercado, sino zonas aproximadas y ya ir construyendo una consecución de máximos aproximados, ¿vale? En los cuales yo puedo entender que en esta zona es interesante hacer o una compra o una venta dependiendo de cómo vengan las cotizaciones y la macro. En fin, esto ya es hilar un poquito más fino. Como les digo, si somos un perfil, desde mi punto de vista, iniciado, centrarnos en los majors, ¿vale? Si nos gusta ya más la acción y tenemos algo más de capital en cuenta y tenemos intereses en algún tipo de divisa en cuestión, pues centrarnos en los minors y en los majors. Los emergentes son interesantes, pero son muy volátiles. Es un pro y un contra. El pro es que a más volatilidad, más rango de movimiento, más beneficio, pero también más pérdida. Si bien es cierto, también hay más huecos de mercado. Y eso me implica a mí que voy a tener problemas a la hora de colocar stop y profit. Por ejemplo, fíjense la amplitud de las velas. Para quien no entienda cuál es el funcionamiento de velas, hay seminarios en la firma que lo explican. Fíjense qué amplitud de vela. Fíjense esta vela de indecisión tan tremenda con esta sombra tan alargada. Esto significa volatilidad. Estos huecos en las cotizaciones que vemos, o gaps, pues me indica que es un emergente, me indica que es un activo poco negociado, que está sujeto ante variaciones bruscas en las cotizaciones y tengo que huir, si soy principiante, de este tipo de activos. Para quien ya sea más iniciado en este tipo de mercado, pues lo que va a querer es rango de movimiento. Y si, como estamos negociando divisas, al ser un mercado rápido, voy a tener un rango amplio de movimiento en poco tiempo. Cosa que no encontramos en otros mercados como, por ejemplo, las acciones, que son más aburridas, pasan más tiempo que pase de un punto a otro y, aparte, las comisiones pues nos comen prácticamente el beneficio. Bien, centrándonos en el mercado, pues, como bien digo, en los majors. Desde mi punto de vista, como idea, no centrarse en todos los pares de divisas en cuestión, sino centrarse a grandes rasgos en un grupo. Vamos a hacernos una pequeña cartera, ¿vale? En este caso yo la tengo bastante amplia, pero 3-4 pares de divisas, no más. Un par de divisas que englobe a Europa, otro par de ellos que englobe a América, otro a Oceanía y otro a Asia. Ya está, tenemos localizados los cuatro continentes a nivel mundial. Y también es necesario porque el mercado Forex es el termómetro de lo que ocurre en la economía. Fíjense cuando comparezca Mario Draghi, Janet Yellen, es decir, el presidente del Banco Central Europeo, la presidenta de la Reserva Federal en Estados Unidos, que son los que mandan las primeras autoridades a nivel económico mundial, son los que van a decidir cuál va a ser el ritmo del movimiento de la economía. Lo primero que se va a mover, lo que primero nos vamos a fijar si somos unos inversores ávidos, va a ser el mercado Forex, porque es hacia donde primero se van a dirigir las inversiones. Si el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dice que en la próxima reunión, esto es verídico, en la próxima reunión del día 5 de junio que tiene, dice que va a apoyar la renta variable en Europa, implementando alguna extensión de liquidez, como por ejemplo una compra de bonos, etcétera, etcétera, ¿qué creen que primero se va a mover? Yo les paso esa pregunta. ¿Qué creen que primero se va a mover con respecto a ello? ¿O qué sucederá? Vayan respondiéndome en el chat de cuestión y ahora vamos sobre ello. Un poquito. Es una interpretación, ¿vale?, a nivel general, pero que tiene su implicación en el mercado de divisas. Bien, me dice las divisas. Anímese, no hay miedo a equivocarse, ni tampoco voy a hacer público quien lo dice. El euro, etcétera, etcétera. Bien, a ver, a grandes rasgos los inversores lo que van a hacer, su intención, es invertir en renta variable europea.
¿Cómo invierten en renta variable? Si yo soy un inversor norteamericano, soy un inversor que vive en Japón, que mi liquidez está en euro, perdón, en dólares o en yenes, ¿qué creen que harán un inversor que está ávido, que quiere invertir en Europa? Cambiar su divisa de origen a su divisa de destino, cambiar sus yenes a euros y sus dólares a euros. ¿Qué implicación tendrá en ello? Pues que el euro va a tener fluctuación en la cotización, ¿vale? Lo primero que se va a mover es la divisa cuando vengan capitales de fuera para invertir en el interior. Si yo ya soy inversor europeo, el euro apenas no se va a mover a no ser que yo sea inversor en divisas. Pero si soy inversor interno y voy a invertir en renta variable, no me va a afectar apenas en ello. Pero sí, si soy de fuera y vengo adentro. Eso tiene una implicación en el mercado de renta variable o en el de los índices o en el de las acciones y tiene una implicación en el mercado de bonos. ¿Qué entiendo yo con esto? Pues que es necesario que también controle qué están haciendo el resto de mercados. Por ejemplo, la renta variable, por ejemplo, la renta fija y un poco de commodity. Por lo cual, lo interesante, aparte de centrarme con orejeras de burro en cuatro o cinco pares de divisas, ver un poquito más hacia dónde se están dirigiendo o cómo están evolucionando las commodity por excelencia de aversión al riesgo, que es el oro. Si el oro está cayendo, el principal movimiento de esta commodity no para de caer, las commodities están cotizándose en dólares. Las principales commodities cotizan en dólares. Por lo cual, un movimiento en las commodities implica también un movimiento en el mercado de divisa y viceversa. Entonces, es interesante que yo controle qué está haciendo el oro, qué está haciendo la renta variable. Por ejemplo, yo metería aquí a los índices por excelencia, el S&P 500 y el DAX 30, y el Nikkei, si quiero negociar divisa asiática, ¿vale? Por lo cual, tengo hecha mi cartera. Mi cartera de divisa. Aquí le iría poniendo también, agregando, perdón, el oro, el S&P 500, el DAX y el Nikkei. Y con eso basta, con eso no hace falta tampoco complicarse la vida en exceso. ¿Vale? Si queremos empezar. Centrarnos en un grupito de divisas no muy amplio, etcétera, etcétera. Explícame, Eduardo, ¿qué me quieres decir? ¿Quién va adelante, el oro o el dólar? ¿A qué se refiere eso? No vas a ver una cotización donde ponga dólar gold, dólar oro. Simplemente que las materias primas, al estar cotizadas en su divisa dólar, si yo quiero comprar oro, lo voy a comprar en dólares. Si yo soy un inversor europeo que tengo euros, voy a tener que vender mis euros, comprar dólares para poder acceder al oro. Eso va a tener un movimiento en el par euro-dólar. Yo voy a vender una divisa que es el euro y voy a comprar la otra que es el dólar. ¿Vale? Por lo cual la cotización del euro-dólar va a bajar. Eso ahora lo explicaremos en profundidad para que las personas que están a nivel avanzado, perdón, a nivel iniciación, lo comprendan un poquito mejor. Por cierto, interesante, ¿qué tipo de nivel creen ustedes que tienen? ¿Nivel medio, iniciación, para darle un poco más de velocidad al seminario que tampoco se pierdan los que están iniciándose? Iniciación, medio, bien, bien. Medio, bajo, etcétera, etcétera, iniciación. Lo que decía del oro es, el oro es una commodity que no está basada solamente en una interpretación, sino en muchas interpretaciones. Si yo veo que el oro comienza a apreciarse, eso es porque es refugio de capital. El capital que está invirtiéndose en renta variable se está refugiando en el oro. Como consecuencia, la renta fija también crecerá. Claro, si yo soy un inversor en acciones, si quiero refugiarme en oro, tengo que cambiar mis euros, si yo soy europeo, a dólares para poder acceder a la commodity oro. ¿Vale? Eso internamente se hace en el acto. Los mercados financieros son así. Si yo estoy invirtiendo en el DAX 30, que es el índice alemán, y de momento veo que se está cayendo por una crisis en Crimea, que todavía, por cierto, está latente, y me quiero invertir en oro. No tengo que ir a cambiar mis euros por dólares y luego comprar oro. Simplemente voy, compro oro y punto. Ese tipo de cambio se hace internamente y de forma automática y eso lo hacen los mercados financieros. Pero eso tiene implicaciones
en la cotización del euro dólar y en la cotización del oro. Si yo quiero dejar de invertir en renta variable, quiero invertir en materia prima. Bien, tengo personas con nivel medio bajo, iniciación muy bajo. Los que están en iniciación, por favor, si hay algo que se pierden, escríbanmelo para que lo haga recalco sobre ello. Bien, vamos un poquito de PowerPoint. No quiero hacer tampoco esto demasiado extenso en teoría, quiero hacerlo práctico. Así que vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Es el mercado más líquido, como decimos, las principales características del mercado Forex. Es a nivel global, es internacional, todo el mundo puede invertir en divisas. Una persona en Australia, una persona en América Latina, una persona en Norteamérica puede comprar eurodólar perfectamente. La cotización es clara, todo el mundo ve esa cotización. Siempre voy a tenerlo emparejado en dos, nunca voy a tener solamente una cotización, es decir, el euro solo o el dólar solo, a no ser que hable de índices del euro, del dólar, por ejemplo, que tampoco es interesante desde mi punto de vista, porque controlando dos, tres pares de divisa donde el dólar esté como principal o como contrapartida, ya sé el que le está pasando al dólar. Por ejemplo, euro dólar, siempre lo voy a tener emparejado en dos, el euro contra el dólar, GBP USD. La libra contra el dólar contra el franco suizo, el dólar contra el yen, ¿vale? Siempre el mercado Forex es interesante para las personas que están trabajando que tienen un horario un poquito acotado, porque es un mercado que transcurre durante 24 horas al día. Los días entre semana, en los fines de semana, cierra el viernes por la tarde a partir de las 11. A partir de las 10 o las 11, no me lo sé, ahora mismo lo vamos a mirar, que lo tengo aquí, ya se cierra el mercado Forex y el domingo a partir de las 11 ya abre, por lo cual voy a tener continuidad en las cotizaciones. Eso sí, el eurodólar, fuera del horario europeo y americano, no va a tener el mismo movimiento que cuando los inversores están a pleno rendimiento, cuando los operadores en eurodólar, cuando tiene su horario natural de negociación, tanto la zona euro como la zona en Norteamérica, fuera de ese horario va a estar un poquito más parado. Va a estar en rango lateral, como aquí el que dice, a no ser que haya grandes flujos de inversión por alguna noticia macro importante que lo mueva a más horas. Pero no, normalmente todo va a tener un horario normal de negociación. Fuera de horas va a estar un poco más lateral, pero se va a poder negociar. Por lo cual, centrémonos, si yo soy una persona nocturna que me gusta pernoctar por cualquier circunstancia porque me gusta más la noche, pues me centro en pares de divisas donde aparezca el yen, que es donde tiene negociación, es su mercado, es su horario. Los horarios asiáticos están a partir de la madrugada, por lo cual me centro en los pares de divisas donde el yen esté presente. Y siempre voy a tener cotizaciones, siempre voy a tener una excusa o un activo que negociar. ¿Vale? Aquí tenemos el horario, 24 horas al día, el domingo a las 11 y el viernes se cierra a las 10, ¿vale? Comenzamos el domingo a las 11 y el viernes se cierra a las 10, es el mercado de negociación más largas. También hay otro mercado que es el de los índices, que también se puede equiparar al Forex en cuanto a horario de negociación, aunque no todos los índices cotizan 24 horas. Por ejemplo, los de más negociación son los índices norteamericanos, el S&P Dow y Nasdaq, que cotizan prácticamente 24 horas, aunque tienen un pequeño parón para ajustes en sus cotizaciones. Es el mercado más líquido. Cuando yo tengo un mercado muy líquido, el mercado Forex lo es el más líquido, supera al del renta fija. No nos podemos imaginar la cantidad de dinero que fluye por este mercado. Cuando yo tengo un mercado así de líquido, significa que yo voy a poder comprar o vender un activo y me van a cazar mi orden de compra y de venta en el acto. No voy a esperar a subastas de volatilidad, no voy a esperar a que la orden espere ahí, a que se cruce. Compro y automáticamente, ¡pum!, estoy en mercado. ¿Vale? Eso es liquidez. Las comisiones de entrada, por lo cual, cuando yo estoy trabajando con un mercado líquido, van a ser menores. ¿Por qué? Porque en el momento que yo quiera comprar o vender algo, de momento voy a tener ahí la contrapartida. Voy a tener a alguien que me quiera cazar mi orden. Por lo cual, la comisión de entrada va a ser menor. El yen es interesante trabajarlo principalmente. Si eres iniciado contra el euro y contra el dólar. Euro-yen y dólar-yen. Para de contar.
Julieta. A partir de ahí, si quieres ir empezándote, pues ya vas dándole un poquito más vas apretando un poquito más dándole más vueltas a la rosca. Y ya te meterías en cruces un poquito más exóticos, como es el australiano yen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero si estás comenzando, euro yen y dólar yen, y con eso sobra. Si es difícil, si no es fácil, a ver, difícil tampoco es, lo que no es fácil, llevarte bien con un par de divisas o un grupito pequeño de par de divisas, imagínate si te vas a los más emergentes, a los emergentes o a los menos negociados, donde la volatilidad es mayor. Todo se basa en el sentido común y en la racionalidad. Bien, posibilidad de operaciones en corto o la baja, ya lo hemos comentado, siempre hay liquidez, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver, porque nosotros cuando trabajamos con este tipo de mercados, con el mercado Forex, necesitamos apalancamiento. Apalancamiento significa que con una pequeña cantidad de dinero podemos acceder a algo más grande, ¿vale? Y para eso tengo que aprender a controlar el apalancamiento. Tengo que hacer una conjunción entre mi liquidez que yo tengo en mi cuenta de valores y lo que yo mando a mercado, ¿vale? Y la gestión del riesgo o la cantidad de dinero que yo quiero arriesgar en cada momento, en cada posición. Controlando, aunque no nos guste, aceptando que hay que poner stops o profits, es decir, parada de pérdidas y de recogida de beneficios a cada operación. Si no queremos poner algo, bien, pero siempre dejar algo puesto, o el stop o el profit, ¿vale? Que la fluctuación, que el mercado no fluctúe o mi operación no esté libremente fluctuando siempre en mercado, porque eso es peligroso. Y más si tengo una cuenta pequeña, ¿vale? Una cuenta pequeña sería de 1.000 euros. Hay brokers ahí en el mercado, esto ya empezamos con las interpretaciones y lo que cada broker nos quiera vender. Lo cierto es que con poco capital se puede hacer poco. Cuanto menos capital yo tenga en cuenta, más apalancamiento me den, más posibilidad de ir apalancado, vale, pues ya puedo acceder a la misma posición. Pero a pequeñas variaciones que tenga el precio, a mí me van a echar fuera de mercado porque no tengo capital mío, no tengo garantías para hacer frente a esas posiciones. ¿Vale? Hay brokers que en mercado que te pueden permitir hacer operaciones de muy bajo movimiento, de 10 euros, 15 euros, ya puedo mandar órdenes al mercado. Y yo os hago esa pregunta. ¿Y vais a perder vuestro tiempo trabajando en mercado real para ganar un par de euros en una posición? Vuestro tiempo y vuestra salud, porque esto pues merma psicológicamente si no tengo una psicología medianamente equilibrada. Me pone nervioso, me sube la adrenalina, me da depresión cuando veo que pierdo, etcétera, etcétera. No merece la pena perder el tiempo para 2-3 euros de ganancia. Para eso trabajamos con una cuenta demo y la trillamos lo que haga falta, porque nuestras cuentas demos van a tiempo real en Forex, índice y materia prima, sin ningún coste. Ojo con eso, porque en el mercado normalmente siempre te cobran por tiempo real. Ahora iremos con el tema comisiones, ¿vale? Ya tengo preguntas aquí por el tema comisiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eduardo, para aprender, si quieres aprender, trabaja con una cuenta demo, no trabajas con capital real, ¿vale? A pesar de que te den la oportunidad de hacer operaciones con 10 euros, capitaliza esos 10 euros, ahórralos, que te van a hacer falta en mercado real. ¿Cómo controlar el apalancamiento? Nosotros aquí en XTB tenemos dos rangos de apalancamiento. Cuanto menos liquidez tenemos en la cuenta, más apalancamiento tienes, porque necesitamos más dinero para entrar al mercado. Cuanta más liquidez, menos apalancamiento. El rango lo dice nuestro capital en cuenta, 10.000 euros. Menos de 10.000, mi apalancamiento es 1-200. De cada 1 euro de mi capital, mando 200 al mercado. Ese es el apalancamiento. Hay que saber controlarlo, ¿vale? No me puedo querer que esto es jauja, que me dan un Ferrari, que me puedo poner a 300 en el momento que me lo dan. No. Tengo que saber que tengo una herramienta potente entre manos y que tengo que saber controlar esa herramienta. La liquidez mayor de 10.000 euros. El apalancamiento, si yo tengo más de 10.000 euros en mi cuenta de valores, mi apalancamiento es 1-100. De cada euro que yo mando a mercado, 100, perdón, de cada euro mío yo mando 100 a mercado. Como ven, hemos reducido el apalancamiento. Sin vencimientos a corto plazo.
¿vale? No vamos a entrarnos en estos asuntos de rollover y etcétera, etcétera, porque eso no le hace alusión al mercado Forex. Eso sí, cuando yo trabajo con CFDs, tengo un vencimiento de 365 días en una orden que yo ponga. Yo a día de hoy compro eurodólar y al mismo día de hoy del año que viene se me cierra automáticamente, porque son operaciones de corto plazo. Un año vista, más que suficiente para tratar el mercado Forex. Conceptos básicos, para los más iniciados, ¿vale? Disculpen para los nivel medio y un sí, nivel iniciación medio, que se va a aburrir un poquito, pero esto viene bien para suavizar, recordar un poquito lo ya aprendido. Lote o la cantidad de acciones, cuando nosotros trabajamos acciones, o la cantidad de contratos que yo negocio de un activo. Lote es la unidad de negociación, ¿vale? Margen o garantía, ahora lo vamos a ver sobre la plataforma, es el efecto del efecto apalancamiento, sirve para cubrir posiciones abiertas. Margen es la cantidad de dinero que a mí me retienen para abrir una posición, en concepto de garantía. Al igual que cuando yo con el mercado de acciones, 100 acciones del Santander a 6 euros, son 600 euros que yo tengo que depositar para abrir una compra, aquí no tengo que depositar ese 100%, es decir, esos 600, deposito un tanto por ciento, en concepto de margen o garantía, ¿vale? Margen es la cantidad de dinero que a mí se me retiene de mi orden, desde mi liquidez, para mandar una orden de compra o de venta sobre el par que yo quiera. Spread, básicamente, es el coste de entrada a mercado. ¿Vale, Julieta? Solamente voy a tener coste de entrada, no de salida. Ahora vamos a ver qué tipo de coste tenemos en el mercado Forex. Pero yo solamente voy a pagar por entrar, no por entrar y salir. PIP, importante, este va a ser mi guerra constante. Mi guerra constante con los pipos o con el PIP. Es el menor cambio en el precio del instrumento del mercado. Vamos a verlo esto sobre la plataforma. Pantalla de negociación de cualquier par de divisas. Vamos a centrarnos con el típico, que es el euro dólar. Vamos a ver si es lo más fácil, no voy a atinar, que es buscar el activo. Aquí, euro dólar. Doble clic izquierdo sobre el eurodólar y pantalla de negociación. Vamos a fabricarnos una orden antes de lanzarla al mercado. Lotes, la cantidad del activo a negociar. En este caso, la cantidad mínima es 0,1 o conocido como mini lote. Luego hay microlotes, que es 0,05 o 0,01, dependiendo del broker que me dé acceso al mercado. Nosotros damos mini lotes. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con microlotes? Pues que el margen, que me lo dicen aquí, o garantía para abrir una posición, va a ser menor, pero yo voy a ganar menos también con el movimiento del activo. Por eso yo les decía que para ganar un euro, dos euros, tres euros, no voy a perder el tiempo con microlotes. Para esto trabajo con minilotes en una cuenta demo, fundo la cuenta demo si hace falta, la trillo lo que haga falta, me peleo con el mercado lo que haga falta, y cuando descubra, cuando me sienta cómodo con mi operativa, entonces empiezo a operar. Margen es la cantidad de dinero que a mí me retiene en concepto de liquidez en mi cuenta de valores, no en concepto de coste. Esto es un aval para abrir yo una posición de compra o de venta para el euro dólar. Y el valor del contrato es por el total que yo negocio en mercado. Esto es la diferencia entre 50 euros y 10.000 euros, es el apalancamiento. 10.000 euros es lo que yo mando realmente a mercado, por lo cual esto es la comparativa con el Ferrari. Yo me dan un Ferrari y mi instinto es sentarme en el Ferrari y ponerlo a 300. No. En fin, yo me puedo construir la orden trabajando con estos tres huecos. Por eso, importante, yo decía antes que tengo que saber qué liquidez quiero destinar a mi cuenta de valores para hacer conjunción. Cuando trabaje en el mercado con contratos por diferencias o con CFDs, da igual el mercado que trabaje. Índice, materia prima, divisa, opción. Nunca bloquear más del 50% de mi liquidez. Si yo tengo 1.000 euros, vete de compras con 500 euros. No inviertas los 1.000 euros directamente. Guárdate 500 euros de liquidez. Y de margen, retén como mucho 500 euros. Y no 500 euros en una sola orden. Lo vamos a ver muy claro. Es decir, te puedes ir con 500 euros de compras, pero diversificarás un poco. Si trabajas en el mercado Forex, destina, si eres principiante, no más de 0,1 o 0,2 lotes a mercado, 0,3 si estás muy seguro, o medio lote, o 0,5,
si estás muy seguro de algo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay aquí la guerra continua con el PIB, el valor del PIB o el valor del punto. Si estoy con medio contrato en eurodólar, el valor del punto es 3,64 euros a favor mía o en contra mía cada punto o la variación del último decimal que varía el eurodólar. ¿Vale? Esto es el PIB. El último decimal que yo tengo aquí es lo que me hace, la variación de ese decimal, lo que me hace ganar o perder pasta en mi cuenta de valores. No sé si se queda más o menos, me explico. Quiero decir que si el eurodólar pasa de 1,37.30 a 1,37.50, se ha movido 20 pips. Por 3,64 euros, eso es lo que voy a ganar si lo compro. Me estoy fabricando mi orden. En función de mi liquidez, yo decido cuánto bloquear y en consecuencia ese va a ser mi valor del punto. Independientemente de lo que mande al mercado e independientemente de la cantidad de lotes que yo vaya a negociar. Yo tengo que tener claro en todo momento cuánto retengo de mi cuenta de valores para abrir una orden y cuánto vale ese punto. Trabaje con el activo que trabaje. Y a partir de ahí me hago mi rango de movimiento restando desde el punto en el que entro al punto al que voy, lo multiplico por el valor del punto y ahí tengo mi ganancia o mi pérdida total. No sé si me explico. Yo creo que esta sería de ser, cuando yo quiera negociar un activo, esto debe ser lo primero que yo tengo que hacer. Ni comisiones ni nada por el estilo. Yo tengo que centrarme en lo que quiero llegar a ganar y lo que quiero llegar a perder en un activo. Y en base a ello, trabajo. Y ya indago en qué comisiones voy a pagar y qué comisiones voy a dejar de pagar. ¿Vale? Porque invertir en base a comisiones no tiene sentido. Tengo que tener en cuenta las comisiones, está claro. Pero tengo que invertir en base a mi objetivo de ganancia. O hacia dónde llega, según mi análisis técnico, ese objetivo. Por ejemplo, si yo tengo 1.000 eurillos, por decir algo, luego tengo clientes que tienen bastante ceros en su cuenta de valores, ¿vale? Y ya van haciendo van fabricando su orden en función de la liquidez que tienen en su cuenta de valores. Sí, lo repito, Juan. Por ejemplo, venga, vamos a irnos. Yo quiero hacerme una idea de negociación en el eurodólar. ¿Qué hago en el eurodólar? ¿Qué pensamiento? ¿Qué creéis que está pasando con el eurodólar actualmente? Para tener al menos también una idea de mercado, ¿vale? Luego diremos qué implica que un capital vaya dirigido al euro y que el capital vaya dirigido al dólar, qué fluctuación tendrá entre ambos. Claro, cuando tú entras a mercado ya entras neteado. Cuando tú compras euro dólar, entras neteado porque se te descuentan las comisiones y hay que tener en cuenta algo muy importante. Hay dos precios en la negociación. El precio de compra y el precio de demanda. El precio al cual la gente te va a demandar tu compra y el precio al cual tú vas a ofertar tu venta. Cuando tú quieras comprar o irte al alza con el movimiento del activo, tú vas a entrar al precio más caro siempre, o al ask, o al azul. Tú vas a entrar a este. Y cuando te quieras salir del mercado, te vas a salir al otro. Cuando cierre, cuando tu stop loss te salte. Cuando tu take profit te salte, cuando tú lo cierres manualmente, cuando margin call no lo queramos, luego lo definiremos. Margin call es el fantasma que debemos de evitar. Cuando ocurran esas cuatro situaciones, si yo he comprado, mi precio que me va a hacer salir de mercado va a ser el otro, el más barato. Esa diferencia es el spread, que me lo dicen en puntos y la equivalencia en euros. Este es mi cost, uno de mis dos costes al operar en mercado Forex, ¿vale? Pero vamos a ver lo que íbamos. Yo le digo a mi plataforma que yo quiero bloquear 100 euros de mi liquidez para abrir una compra en eurodólar, porque yo creo que va a repuntar el precio del eurodólar por X razones, y yo automáticamente sé que el valor del punto es 1,46 euros. Vamos a hacer cuentas redondas, 1,50 euros. Si mi idea es que comprando el eurodólar se vaya del 1,37.25 al 1,37.50, se va a mover 25 pips. Simplemente tenemos que hacer la recta aritmética. La resta aritmética. Nos olvidamos de este pip aproximativo. Es estos 4 pips. Estos 4 decimales. Si pasa de 26 a 50, del 1,37.26 al 1,37.50, se ha movido 25 puntos. Por 1,46, ese es el objetivo de mi ganancia. Yo voy a ganar tanto por eso
por los 100 euros que yo bloqueo. Vamos a hacer cuentas, que no tengo una calculadora en la cabeza. Vamos a ser exactos, 1,46. Voy a ganar 36,5 euros en esa posición. Descontando comisiones. ¿Cuál es la comisión? El spread de entrada. Como vemos, va variando, porque tengo un tipo de cuenta que se llama estándar o variable. En este caso, tenemos en torno a aproximadamente entre 1,80 a 2 euros. Va a ser mi posición. Pues eso se lo resto a esto, 36,50, esa es mi ganancia. En base a ello, yo me pongo mi stop. Oye, si yo iba a ganar 36 euros en esta posición, lo que no voy a hacer es poner una stop a 50 euros. Para los que estamos empezando, esto ya es muy personal. Mi objetivo sería que obtuvierais un objetivo de ganancia al igual que el de pérdida. 1 a 1. Yo gano 36, pierdo 36. Pongo mi profit en 36, a 36 euros de beneficio, o mi stop a 36 euros de beneficio. Vamos a hacerlo. Vamos a lanzar una compra de euro dólar. Vamos a hacerlo en otro porque esto lo tengo ya un poco. Por ejemplo, el euro yen. Da igual el activo que sea. Bueno, en este caso, este par ha recortado demasiado. Sí, vamos a comprarlo. 0,20. Directamente a mercado. No vamos a poner el stop ni el profit. Ok, me voy sobre el gráfico. A ver, perdón, hemos hecho un 1 en euro dólar. Bueno, luego lo corregimos, vamos a negociar, perdón, euro yen. Doble clic sobre el símbolo euro yen. Fabricamos la orden, 100 euros. Compramos. Ok, me voy aquí, como vemos tenemos una línea pespunteada de compra. Clic izquierdo una vez. Despliego automáticamente el stop y el profit. También lo puedo poner aquí directamente sobre mis posiciones abiertas, pero a mí me gusta ser más visual, ¿vale? Esta es la general que tengo en euro yen. Clico una vez con el botón izquierdo, me despliega la particular que yo he lanzado. A lo mejor tengo varias posiciones en euro yen, pues esta es una de ellas particular. Le puedo poner el stop o el profit. Stop. Pues oye, que yo quiero perder como mucho en esta posición 50 euros en euros. Automáticamente me lo calcula todo. Y lo mismo con el profit, que yo en esta posición quiero ganar como mucho 50 euros. Damos a OK y automáticamente me lo pone. Puedo hacerlo aquí directamente sobre el gráfico. Clic izquierdo, me los autodespliega. No los he confirmado todavía y automáticamente me dice que tengo que salvar un mínimo stop y un mínimo profit. ¿Por qué? Porque la volatilidad del mercado me saltaría el stop o el profit rápidamente. Pero ahí entra la pillería. ¿Me saltaría mi profit con beneficio? No, porque tú tienes que pagar unos costes de entrada. Bien. Arrastro el take profit a la zona que yo quiera ponerle. Automáticamente, fíjense qué visual. Me dice lo que voy a ganar en euros y el movimiento en puntos que yo replica desde donde está cotizando. 97 euros aquí el profit. Ok. Y le clico otra vez. Y el stop, pues más o menos igual, unos 98 euros. Hay una cosita por ahí que dicen que el stop y el profit siempre tienen que ir rango 3-1, 2-1. Sí, eso es lo ideal. ¿Vale? Eso es lo ideal. Eso sería lo ideal. Perder uno y ganar dos o ganar tres. Un ratio rango recorrido beneficio, pero para el que está empezando, eso es completamente dificilísimo. Vamos a centrarnos en algo fácil, en relajarnos. Es decir, yo apuesto 1, pierdo 1, ¿vale? Estoy tranquilo. Pero me voy a obsesionar si hago 2 o 1, 2 a 1 o 3 a 1, es decir, gano 3, pierdo 1, gano 300, pierdo 100, porque para eso tengo que hilar muy fino para ver hacia dónde se va a ir mi posición rápidamente. Eso sería ya un paso intermedio de gestión del riesgo. ¿Vale? Hilar fino. Ahora mismo vamos a lo brusco, vamos a obsesionarnos con más o menos controlar los activos que estamos invirtiendo. Y en base a ello, pues establecer un rango cómodo de beneficio pérdida, 1 a 1. Conforme vamos aumentando nuestro conocimiento, nuestra habilidad, pues ir aumentando ese rango de beneficio pérdida, 2 a 1, 3 a 1. Yo le invito a que lo compruebe con la cuenta y verán cómo no es tan fácil.
Cuando compro, entonces me cobran, claro, yo entro en negativo, a mí me descuentan el spread cuando yo entro ya a mercado, ¿vale? Por eso yo entro en negativo, porque estoy pagando mi spread. Y en base a cómo vaya evolucionando el mercado, yo ya comienzo a entrar en beneficio, ¿vale? Este es el beneficio que yo tendría o pérdida que yo tendría que declarar a Hacienda. Bueno, en este caso sería este, que sería el general, ¿vale? Porque este es el beneficio neto, menos comisiones, ¿vale? Voy a repetir otra vez la compra que me han dicho que la repita. Por ejemplo, euro-yen, doble clic izquierdo sobre el par de divisas que yo quiero, fabrico mi orden, lo puedo hacer en base a lotes, en base a valor del contrato, o en base al margen o el capital mío que yo quiero bloquear. Si yo quiero bloquear de mi liquidez 150 euros para abrir una posición, si ya hemos dicho que si yo tengo 1000 euros, no voy a bloquear más de 500 euros en concepto de liquidez y yo voy a bloquear 150, me quedan 350 para irme de compras. De compras, ¿vale? Bloqueo 150, automáticamente me hago mi cálculo que mi valor del punto es 2,14. Si yo estoy comenzando, no obsesionarme con ir más allá de 0,3. Porque el valor del punto es tan alto que apenas que varíe la cotización va a implicar susto en mi cuenta de valores. Yo quiero evitar eso ahora que estoy comenzando. Por lo cual, lo que quiero es que mi valor del punto sea pequeñito, no sea muy grande, ¿vale? Al principio, pero no tan pequeño como que para que me haga ganar simplemente 1 euro o 2 en una posición y tenga que estar 3, 4 horas delante de la pantalla para ganar 2, 3 euros. No, tampoco tiene sentido. Que eso es lo que ocurre cuando trabajo con microlotes. Pues de aquí bloqueo 150 euros, sé que el valor del punto son 2 euros y lo compro. Le doy a OK y ya lo tengo. ¿No ven cómo ahora tengo 2 posiciones en Euroyen? Una la tengo perfectamente acotada con su stop y su profit. El acotamiento no tiene que ir en base a lo que yo quiera arriesgar en mercado, tanto de beneficio como de pérdida, sino en base hacia dónde están los puntos pivote relevantes en el activo. Aquí a corto plazo habría uno, por eso lo muevo ahí. No hay coste de variar tantas veces como yo quiera mi stop o mi profit, ¿vale? Y en base aquí, eso sería un objetivo factible de stop y profit. Como van prácticamente casi voy 2-1. ¿Vale? Pero me estoy basando, ya estoy empezando a hilar fino. ¿Vale? ¿Qué haría? Bajaría un poquito más el beneficio y lo ajustaría. Si yo soy un principiante, ajuste 1-1. Siempre trabajaré más cómodo. Pero si hago esto como debiera de ser, yo tengo que ir moviendo mis stop y mis profit en función del time frame que yo estoy mirando. En este caso es 15 minutos, es decir, es una operativa de corto plazo. Y interesante los vídeos, inciso, interesante los vídeos de Pablo Gil, nuestro gestor de fondos, que nos ayuda a saber cómo conjugar una operativa, ya sea de corto plazo, con qué gráficos tengo que verla, etcétera, etcétera. Muy interesante, ¿vale? Los vídeos del señor Pablo Gil, para las personas que se están iniciando, que no se los pierdan. No es porque lo diga yo, es porque este señor hace gestión del riesgo, que esto es lo difícil de esto. Valga la redundancia. Bien, vamos a proseguir un poquito con. Hemos dicho que en nuestro profit o nuestro stop tiene que ir, vale, en función a lo máximo que yo quiera llegar a perder, pero que también sea coincidente con un rango, con un nivel de soporte o de resistencia del mercado, o un nivel que por mi análisis técnico sea relevante, porque si no, no tiene sentido. No voy a poner un stop a 10 euros. Porque a mí me dan susto las pérdidas si el stop debe de estar en 50 euros, ¿vale? Eso también tengo que trabajar. Ese es el componente psicológico que tienen las inversiones. Me da miedo a perder. Yo tampoco tengo que pensar que esto es jaja en el momento que vaya a entrar en mercado y voy a ganar dinero. Tampoco es eso. Tengo que saber que perdón, que el dinero que yo invierto en bolsas no me hace falta y que tengo que estar predispuesto a arriesgar capital, porque si no, el mercado Forex no es mi mercado. Ni tampoco el de las acciones, ni el de la materia prima, ni el del índice. Mi mercado es el de los fondos de inversión. O un fondo que me garantizan el dinero. Depósito, como lo llaman por aquí. Sí, exacto. Bien, ¿qué más cositas tenemos por aquí? Vamos a ir al PowerPoint. Spread.
que básicamente es la diferencia entre el precio oferta y demanda, lo repasamos de nuevo. Esto es el spread, la diferencia entre el precio oferta y el precio de demanda, lo tenemos aquí en la pantalla de cotización. Me lo dice en puntos y me lo dice lo que me equivale en euros. ¿Vale? En puntos, el spread en puntos y en euros. Vamos a ver qué tipo de cositas tenemos por aquí también. Carry trade. ¿Qué significa esto del carry trade? Es intentar explicar lo más llano posible. Es negociar divisas entre las cuales haya diferenciales de tipo de interés a los cuales se marca el ritmo de una economía. Hay que jugar con los tipos de interés para comprar una divisa y vender otra y en base a ello obtener un beneficio. Por ejemplo, no hace mucho los señores de Japón han estado jugando a carry trade con los señores de Australia. El yen y el australiano habían sido negociados y el australiano dólar también. Y el euro, estos pares de divisa en cuestión habían sido negociados por carry trade, porque jugaban con los diferenciales de tipo de interés. ¿Vale? El tipo de interés al cual se financia una economía, que básicamente es el ritmo de liquidez que se implementa una economía en el mercado Forex. Carry trade, básicamente eso, quédense con ese tipo de cuestión. Cuando lo escuchen, es que están jugando con los diferenciales de tipo de interés. Compro una divisa en el cual el tipo de interés al cual se financia, como se financia el australiano que es alto, el 2 y pico%, es inferior al que se financia el yen, que es al 0 y pico%. Pues yo me beneficio de ese diferencial y a mí me pagan ese diferencial de tipo de interés. ¿Cómo me lo pagan? Mediante punto swap. ¿Qué es el punto swap? Es el gasto o beneficio relacionado con la negociación en base a tipos de interés. Lo vamos a ver en un ejemplo. Y con ello vamos ya a todos los costes que tiene un mercado Forex cuando yo negocio. Precio spot es el precio actual de mercado. ¿Vale? Tipos de comisiones. El spread y punto swap. Con nosotros, por lo menos en XTB, en mercado Forex. Luego cada mercado es un mundo y tiene una comisión u otra. En concreto en el Forex es spread más punto swap. Punto swap es el coste del apalancamiento, la diferencia entre lo que yo deposito en margen y lo que realmente mando al mercado. Y me lo dice la plataforma a tiempo real. Por ejemplo, una orden de euro dólar de, pues yo qué sé, vamos a irnos en casos extremos. Del mínimo minimísimo que es 0,1 lote, que yo se lo digo a la plataforma. Oye, quiero una operación de 0,1 lote. 50 euros me retiene en concepto de liquidez y lo que yo voy a pagar por entrar a mercado, que ya entro con ello descontado, por eso entro negativo, es 0,87 entre 0,80 céntimos y 1,20 aproximadamente. ¿Vale? Si yo tuviera un spread fijo, esto no variaría. Esto es como al homólogo cuando alguien tiene una hipoteca con interés fijo o con interés variable. La media del interés variable siempre va a ser inferior al interés fijo. Y el interés fijo nunca varía. Pues esto es igual. El interés fijo sería un punto elevado, es decir, 1,5, 1,6 creo que ronda por ahí. Y el spread nunca variaría, siempre sería igual. Esto tiene una interpretación, dependiendo del tipo de inversores que seamos, etcétera, etcétera. Pero esto es harina de otro costal que tampoco vamos a detener aquí en exceso. El spread aquí básicamente es entre 0,81 y 1,20 aproximadamente, dependiendo que cuando nosotros le demos al botón de comprar, me lo cace en ese momento a un spread u otro, la orden, o vender, o irme a la baja con ese activo. Eso solamente lo voy a pagar cuando entro, cuando yo me vaya al mercado, ya sea de aquí a 5 minutos, cuando yo cierro la operación de aquí a 5 minutos o cuando cierro la operación de aquí a un par de semanas, no lo voy a volver a pagar. ¿Qué otro tipo de comisión voy a tener más? El coste de la financiación, que me lo puede ingresar a mí o lo tengo que pagar yo, dependiendo si hago carry trade o no, que es jugar con los tipos de interés. Para ello le damos a orden pendiente y aquí lo tenemos. Swap diario. ¿Cuándo se me cobra a mí el punto swap? Diariamente, ¿cuándo? A partir de las 12 de la noche, es la hora clave.
Si yo abro una operación a las 10 de la mañana y la cierro a las 10 de la noche, no tengo punto swap o coste de la financiación. Ese coste me lo ahorro, solo tengo spread de entrada. Si voy más allá de las 12 de la noche, punto swap. ¿Cuándo? A partir de las 12 de la noche. ¿En qué cuantía? Dependiendo de la fuerza con que yo haya negociado ese activo. Dependiendo de la cantidad de margen que yo haya retenido o la cantidad de lotes que yo haya negociado. ¿Vale? A más margen que yo retenga, más fuerte voy al mercado, lógicamente más puntos de swap voy a tener. Fíjese aquí, diariamente a partir de las 12 de la noche tengo 27 céntimos que me cobran mediante mi punto swap. Fíjese, yo aquí tengo una operación abierta en eurodólar. Concretamente, ¿vale? Y la tengo abierta de la comparecencia del señor Mario Draghi de la semana pasada, el del jueves aproximadamente, y es algo serio, es dos lotes en mercado vendidos, dos lotes, y me han cobrado unos 38 euros en concepto de mantenimiento de la posición de la financiación. Fíjense que dos lotes, si esto fuera mercado real, serían 1.000 euros de mi capital, pero yo mandaría 200.000 euros a mercado. Por lo cual, el valor del punto son 14,60. Es algo serio, no es lo mismo que si trabajamos con 0,1. Para que yo trabaje con dos lotes, tengo que tener al menos en mi capital 10.000 euros. Entre uno y dos lotes, al menos entre 5.000 euros, si sé hacer muy bien las cosas. Si no tengo ni idea de nada, tener más capital en cuenta y tener al menos unos 10.000 euros, entre 5 y 10.000, ¿vale? Si no me quiero perder oportunidades del mercado y quiero negociar bien, ¿vale? Porque poderse se puede hacer, con un poquito de apoyo se puede hacer. No es necesario que pasen dos años, que tenga que trillar con una cuenta demo y no hacer nada y perderme oportunidades de mercado. Para eso tenemos los seminarios en la firma y me tienen a mí o tienen a su dealer de origen. No sé si vamos por el buen camino, vamos bien, quieren que profundicen algo más o comente algo adicional. Un poquito de participación, por favor. Bien. Punto swap, como decía, cargamos en vez de ejecución instantánea, orden pendiente, y aquí nos dicen automáticamente, en función del margen que yo quiera retener, 200 euros, ¿vale? El swap diario. Vamos a ver si me deja esto. El swap diario que yo tendría en esta posición, un eurito al día, aproximadamente. Ya, me dicen que ya se irá complicando, exacto. Un eurito todos los días, con 200 euros de mi liquidez. Ahora, si bien digo, el mercado Forex es rápido. Tampoco me voy a aburrir delante de la pantalla para verle color a la operativa. Es decir, el swap diario, una operación en Forex, rara vez durará más allá de un mes, a no ser que yo pille el euro dólar en 1,40, que no es su precio normal de cotización, y lo venda. Esta operación, aunque sea en demo, esto es una cuenta demo, ¿vale? Aunque sea demo, esta operación que yo tengo de corto en eurodólar, aproximadamente de casi el 1,40, 1,3908, perdón, 1,3926, porque este es el precio medio que yo tengo en eurodólar, 1,3908. Como he hecho alguna compra un poquito más abajo, me ha bajado el precio medio. Pero el del 1,3926, esta orden la voy a dejar ahí un tiempecito, porque es un buen precio. Está bastante arriba y no creo que vuelva a repuntar al alza, a no ser que haya algún conflicto en Crimea de nuevo. ¿Vale? Pues entonces sí, me da igual pagar punto swap, porque oye, es que el beneficio que yo voy a pagar aquí, 38 euros frente a los 2.000 y pico que ya he llevado, 3.000 y pico que ya he comprado, pues es ridículo, con 1.000 euros de margen. He triplicado lo que he invertido. Así que esa es la interpretación que yo tengo que coger aquí. Bien, me preguntan una cosa interesante. Bien, me resulta interesante lo que me dices, Juan. ¿Mejor órdenes pendientes que ejecuciones instantáneas? Pues depende. ¿Vale? Aquí puedo elegir el tipo de ejecución pendiente que yo quiera trabajar. Buy limit, sell limit, buy stop y sell stop. Quien quiera entender estas órdenes, mándeme un email y le mando un email detallado de cómo entender ese tipo de órdenes.
Pues dependiendo, si yo ya he detectado una orden, un nivel clave de entrada a mercado y no me quiero perder ese precio, o yo no me quería perder ese precio de entrada en el euro dólar porque estaba muy alto, y antes de perderlo con una ejecución pendiente, que significa que hasta que no te llegue el precio al precio que tú le dices, no se te va a cruzar, pues voy directo al mercado. ¿Cuándo trabajaría yo órdenes pendientes? Cuando esté siguiendo un valor de cerca. Por ejemplo, el australiano dólar. ¿Dónde lo tenía por aquí? Australiano yen, puede ser. Segundito, que tenía por aquí un ejemplo clarísimo de ese tipo de cuestión que me hacían. Vamos a maximizar. Estaba siguiendo con un cliente una operación, me habían planteado, en un cruce de divisa. Vamos a cambiar el time frame, un poquito más alejado. Por ejemplo, aquí también. Más o menos por aquí tengo un doble ataque a este nivel de resistencia. Vamos a ver si me deja esto. ¿Vale? ¿Dónde lo tengo? Esto es una interpretación de cuándo trabajar con una orden pendiente si yo no quiero ir negociando directamente a mercado. ¿Vale? Esta zona de por aquí es una zona de ataque a esta gran zona de resistencia. ¿Qué entiendo yo con esto? Aquí hay una zona de acumulación de la posición, ¿vale? Vamos a hilar un poquito fino, ¿vale? Mientras que no caiga de los 93,39, mi idea de comprar el par sigue siendo factible. ¿Por qué? Análisis técnico. Esto es harina de otro costal. Pero yo me plantearía poner una orden pendiente, por ejemplo, de compra. Oye, es que ahora mismo está en 95 o 54. Mis ideas alcistas siguen estando vigentes en el par. Como vemos, ha rebotado en el nivel de 38,2 de FIBO. Estamos haciendo un análisis medio plazo, ¿vale? Me ha rebotado en el nivel de 38,2 de FIBO, una posición sana de recorte en las cotizaciones con idea de ataque a máximos. Esta idea que tienen ¿vale? El nivel de C lo podríamos poner o al alza, es decir, una consolidación de esta ruptura por una noticia macro, porque efectivamente el precio ha decidido romper al alza por cualquier cuestión, me llevaría el punto C, pues a sobrepasar, eso sí, ese nivel máximo. Pero aquí a lo mejor me llegará a rebotar, ese es el quid de la cuestión, amigo, claro, como dicen en mi pueblo. Me podría llevar otra vez a un rango lateral en el cual parece ser que se me viene moviendo la cotización. Me podría llevar otra vez al 38,2. Porque no hay decisión de romper a esos niveles máximos. ¿Vale? Un ataque a esta zona por debilidad de velas, porque la noticia macro no acompaña, porque los indicadores están en sobrecompra, etcétera, etcétera, me pudiera ya dar lugar a entender que va a caer. Pues entonces yo pondría una orden de compra en esta zona, en el nivel de 38,2, que es un nivel sano, ¿vale? O una orden de venta escondida. ¿Vale? Una orden de condicionada de venta por esta zona, ¿vale? Eso la puedo poner ahora y luego la puedo quitar cuando yo quiera. La puedo fabricar ahora. Estas son estrategias que yo me voy montando en función de cómo va evolucionando la cotización, ¿vale? Yo sigo el mercado, lo estoy siguiendo y me estoy planteando una serie de órdenes. Es factible ponerme una orden condicionada de compra en esta zona por encima de máximos, porque si lo rompe se me puede ir al alza. Este nivel punto del C se iría hacia arriba, entonces yo aquí escondería una orden de compra. Hasta que no te llegue el precio a ese nivel, no se te va a comprar automáticamente. ¿Vale? Y le pondría un nivel de stop. Ya puede ir fabricada con un nivel de stop de por sí. Un nivel de stop sobre esta zona de por aquí, ¿vale? Esta zona de máximos. Y un nivel de profit, pues acorde con con el nivel de stop. Si me ocurre, o poner una orden condicionada de compra aquí atacando a este nivel de rango lateral, o una orden condicionada de venta, aunque ya más bien me esperaría y lo vendería yo automáticamente. En este caso, esperaría con dos compras condicionadas, una aquí y otra aquí. Eso sería trabajar con órdenes condicionadas.
O, por ejemplo, trabajar una orden condicionada cuando haya una comparecencia de un banco central o una decisión de tipos, de tipo de interés o una tasa de desempleo, que son las noticias macro relevantes que me van a mover a mí una cotización. Tipos de interés, desempleo, tasa de inflación, tasa de crecimiento, ya puede ser PMI de servicios, PMI de manufacturas, índices ISMs, todo esto que yo estoy diciendo es lo que te hace mover una divisa. PIB trimestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace, pero básicamente lo que yo acabo de comentar, no se preocupen que si no lo han pillado, esto se queda grabado y posteriormente lo pueden ver como un vídeo de YouTube que nuestra secretaria Natalia lo subirá o al canal o al apartado de comentarios y análisis en nuestra web. Indicadores más usados con más frecuencia. Pues buena pregunta, Julieta. Hay miles de indicadores y esto es a cada gusto. Gustos, colores. Lo importante es no complicarse la vida. ¿Vale, Julieta? Desde mi punto de vista es no complicarte la vida en exceso. ¿Por qué? Porque la idea que uno tiene que tener es hacer lo que la mayoría hace. No por ser un borrego, sino porque si la mayoría compra Australian Yen, en este caso, la Australian Yen va a subir. Por lo cual, yo no voy a ir en contra de la mayoría y voy a vender Australian Yen. Esa es la idea de hacer lo que la mayoría hace. Si la mayoría utiliza Fibonacci para medir impulsos, como yo estoy utilizando aquí. En este caso no estoy siendo preciso al 100%, aquí estaría la precisión. Si yo utilizo Fibos para medir retrocesos en los impulsos. Me muevo bien entre soportes y resistencias. Utilizo los indicadores más típicos, el MACD, el estocástico, el RSI, algún indicador de volatilidad como el ATR, medias móviles, etcétera, etcétera. Si yo utilizo lo típico, utilizaré lo que la mayoría. Si utilizo lo que la mayoría, seguro que mi posibilidad de acierto será mayor, porque el precio, si todo el mundo ve una rotura aquí, una vela fuerte, alcista, como en este tipo de vela, yo en vez de verla aquí, la veo rompiendo este nivel de FIBO, está claro que yo lo voy a comprar. Todo el mundo lo está viendo. Está viendo un nivel de rotura de relevante. ¿Hacia dónde proyecto yo eso? Pues lo voy a proyectar por técnico a esta anchura del canal como máximo. ¿Vale? Yo me voy hasta aquí. Ese sería mi objetivo de compra. Mi recogida de beneficio estaría aquí como máximo. ¿Yo cómo lo haría? Esto ya es personal. Como ven, necesito herramientas. ¿Qué herramientas? Fibonaccis, ese tipo de indicadores que he dicho. Patrones que se dibujen continuamente en los gráficos, es decir, yo necesito continuidad en algo, que se repita algo muchas veces, porque si se repite muchas veces, lo voy a tomar como patrón y en el momento que lo vea, lo voy a negociar. ¿Yo qué haría? Aquí, esto es personal. Compararía aquí con una rotura fuerte, pues esta vela me vale, esta vela también, esta vela también. Esta vela ya no me valdría tanto porque hay indecisión, tiene mechas arriba y abajo, no me interesaría esta vela ni mucho menos, ni una consecución de este tipo de velas. Este tipo de vela, este tipo de vela, cuando me rompa eso, este nivel de resistencia clave, yo me voy a poner no un objetivo máximo de recorrido, sino algo de recorrido. Me quedaría en el nivel de 50 de FIBO, del recorrido máximo. Y el resto que se lo lleven los demás. No me interesa, yo quiero más pájaro en mano que ciento volando. En fin, esto lo das el señor Pablo Gil en sus seminarios. Yo no le voy a enseñar aquí a hacer gestión del riesgo. Eso es algo más personal que otra cosa y es necesidad de más horas delante de lo que es una pantalla. Bien, hemos comentado el tipo de costes que tiene un activo. Por ejemplo, a mí me lo dan, yo lo tengo que pagar, como hemos visto, o puede ser que a mí me lo paguen. Vamos a recuperar la pantalla de negociación. Vamos a ir a algún par de divisas en el cual a mí yo sepa que me vayan a pagar esto. Por ejemplo, cuando yo negocio pares de divisas en los cuales la principal, que es el australiano, tiene un diferencial de tipo de interés mayor a la secundaria, me van a pagar el swap diario.
si yo compro? Si yo compro porque estoy comprando australiano, cuando yo quiero comprar australiano dólar o cualquier par de divisas, esto es importante, yo voy a indicar que la principal fuerza va a ir sobre el australiano. Y automáticamente yo voy a ganar dinero si el australiano dólar sube. ¿Vale? Si yo compro australiano dólar, el diferencial de tipo de interés va a favor del australiano. A mí me lo pagan. Pero si yo vendo australiano dólar, a mí yo voy a tener que pagar ese swap diario. ¿Vale? Solamente para compras. Para compras cuando el diferencial de tipo de interés va en la principal. ¿Qué va a hacer la cotización de un activo en un gráfico si los flujos de capital van a la principal? Si los flujos de capital, por la razón X, van para el australiano, independientemente de lo que haga el dólar, la cotización australiano-dólar crecerá. Si los flujos de capital van en contra del australiano, noticia macro mala que mueva al australiano a la baja, tipos de interés al alza. ¿Qué pasa? Esto es importante. Cuando un tipo de interés va al alza, cuando suben los tipos de interés, perdón, cuando bajan los tipos de interés o suben los tipos de interés en una economía, eso afecta directamente a la liquidez de un mercado. Esto es importante, ¿vale? Porque actúa de forma inversa. Cuando hay mucha liquidez circulando en el mercado, el valor de ese activo es mínimo. Liquidez de una divisa. Cuando hay mucha liquidez de una divisa circulando en el mercado, el valor de esa divisa se va a diluir. ¿Qué pasa cuando bajan los tipos de interés? Más liquidez circulando en el mercado, menos es el valor del australiano. Cuando suben los tipos de interés del australiano, menos retira liquidez del mercado, valor del australiano al alza. Por lo cual, un flujo fuerte de apreciación del australiano, cotización del australiano dólar al alza, independientemente de lo que ocurra con la de contrapartida, que es el dólar. ¿Vale? Esta interpretación de tipos de interés es válida para este par y para cualquier par de divisa en cuestión. Interpretación que la vamos a ver muy clara el mes que viene si el señor Mario Draghi aporta liquidez al euro dólar. Perdón, aporta liquidez a la zona euro comprando cualquier tipo de activo, cualquier tipo de política monetaria. ¿Qué interpretación yo tendría? Si este señor apoya la renta variable y hace algo, mueve carta, mueve ficha, haga lo que haga, va a ser positivo, va a implementar liquidez al mercado. Cotización del eurodólar a la baja, porque hay liquidez en el mercado en cuanto a euro se refiere, que van a diluir el valor del euro. Por lo cual, flujo negativo hacia la principal, a la baja con el par de divisa. ¿Qué pasa si el flujo va dirigido a la de contrapartida, a la que tenemos como segunda? Flujos de apreciación que le den fuerza al dólar. ¿Qué creen que le pasará a la cotización australiano dólar o al euro dólar? Si hay algo que mueve de forma positiva al dólar, que apoya al dólar, ¿vale? Cotización del euro dólar a la baja o del australiano dólar a la baja. Fuerza en la secundaria a la baja con el par de divisa. Y si hay debilidad en la secundaria, si hay malas noticias macros para el dólar, o si pierde fuerza el dólar porque hay liquidez en el mercado, por cualquier circunstancia, una subasta de bonos en la cual me están entrando capitales de fuera, una subasta de bonos en la cual hay movimientos de liquidez que me hacen que el dólar comience a perder fuerza. Par de divisa hacia arriba, es decir, debilidad en la secundaria hacia arriba con la divisa. No sé si me he explicado. Creo que es importante discernir hacia dónde van los flujos de capital. Por ejemplo, si yo veo que el eurodólar sube, vamos a ver una cosita interesante, cómo hay correlación entre los pares de divisas. Los pares de divisas están correlacionados entre sí. Hay relación entre uno y otro, directa o inversa. Lo vamos a ver muy claro, cómo lo que haga en una divisa me puede influir a otra. Por ejemplo, lo que pasa en el euro-yen puede influir al euro-dólar.
o lo que pase en el eurodólar puede influir al dólar franco suizo. Vamos a ocultar capas visibles aquí. Limpiamos un poquito el gráfico y vamos a insertarle una comparativa con el dólar franco suizo al dólar, en el que en este caso el dólar es la secundaria y vamos a poner una y que el dólar sea la principal. Vamos a ver USD, CHF. Bien. Vamos a ver como en este caso el azul es el eurodólar y el que está en rojo y verde es el dólar franco suizo. Fíjese, una cotización completamente a la inversa. ¿Qué me puede llegar a entender a mí? ¿Qué me puede llegar a mí a dar lugar de interpretaciones? Pues que una compra que yo haga en el eurodólar automáticamente podría hacer una venta en el dólar franco suizo y ingreso por las dos partes. O podría perder por las dos partes si no he hecho bien no he ajustado bien la orden. Pero bueno, aquí tengo oportunidades de inversiones dobles. Una compra, una venta al descubierto en eurodólar, automáticamente una compra en el dólar franco suizo. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo comprando eurodólar es que el euro va a ganar fuerza o ganar terreno frente al dólar. ¿Vale? Estoy comprando euros y estoy vendiendo dólares. Pero en este caso concreto debería de vender euro dólar. Quiero decir que la que se está fortaleciendo en el movimiento es el dólar. A grandes rasgos, venga por donde venga el flujo. Una venta, como está ocurriendo aquí, en el euro dólar, significa que el dólar se está apreciando y el euro depreciando, por lo cual flujo a favor de la contrapartida hacia abajo el par de divisas en cuestión. Como viene la fortaleza por parte del dólar, automáticamente, donde esté como principal el dólar, voy a ver fortaleza, como en este caso. ¿Vale? Luego el dólar, la zona el franco suizo suele actuar de una divisa como más neutral. Por eso lo veo tan claro esta comparativa que he hecho entre el eurodólar y el dólar franco suizo, porque como el dólar, el franco suizo, que es el CHF, está más neutral, me permita ver con más claridad qué fortaleza está o qué flujo de capital está dirigiéndose, si hay fortaleza en el dólar o no. En este caso estamos viendo que hay fortaleza en el dólar, porque está cayendo el euro dólar y está subiendo el dólar franco suizo. Pero ¿qué le pasa al dólar? Bien, que también lo tenemos como principal. Pues está apreciando. Tenemos una apreciación de forma general. En gráfico diario se ve como algo más residual, pero si vamos a un time frame más pequeñito, pues lo vemos más claramente. Hemos hecho zoom, fíjense, cómo varío yo cómo juego con el time frame. Quiero centrarme en esta zona de aquí. Me voy al gráfico de una hora y aquí la tengo. Esto es, acabo de hacer zoom sobre esa zona. Si voy a operar a corto plazo, eso es lo que me interesa. Apreciación del dólar de forma generalizada, por lo cual mis flujos de capital tienen que ir a compra de dólares. Y ya con eso voy jugando entre los pares de divisas. Esto es la interpretación de jugar en bolsa y en el mercado forex. Sí, esta pregunta es interesante, Nicolás. Me dices que ventaja de una. ¿Cuál es? ¿Cómo tomo la ventaja de una perfecta simetría? Operar en cortos y largos simultáneos es como doblar posiciones en cualquiera de ellos. Pues sí, prácticamente tú lo que estás haciendo es, digámoslo entre comillas, apostando por una fortaleza del dólar. Ya lo hagas vía dólar franco suizo o venta de euro dólar. O las dos ventas simultáneas, o una doble venta en eurodólar, o una doble compra en dólar franco suizo, es lo mismo que una compra en eurodólar, o una venta en eurodólar y una compra en dólar franco suizo. Pero también
la asimetría muchas veces no es perfecta. Si te fijas, si lo miras a grandes rasgos, no es totalmente perfecta. ¿Vale? Por lo cual, hay veces en los que hay alguna ligera descorrelación. ¿Qué puedo entender yo como ello? ¿Qué es mejor, doblar mi posición o estar comprado y vendido en una a la vez? Pues eso lo dejo a cuestión de gustos, ¿vale? Pero, si lo miras fríamente, si el eurodólar tiene menos spread que el dólar franco suizo, pues yo hago doble posición en el eurodólar, si quieres ahorrar algo de comisión. Si te gusta jugar con, con esto que te digo, con las simetrías de los, o las direcciones de los flujos de capital, si te fijas aquí, hubieras ganado más en el dólar franco suizo que en el eurodólar, en esta bajada. En el fondo lo que quiero llegar es que quiero que diversifiques un poco tu, tu capital y que no estés solamente en un par, ¿vale? Porque estás solo, tu riesgo va solamente dedicado a ese. ¿Por qué? Porque si hay movimientos por parte del euro, el dólar se va a ver afectado, pero en menor medida que si son por el dólar. No sé si me explico. Como aquí hay un tercero, hay cuatro en discordia, el euro, el dólar, perdón, hay tres en discordia, el euro, el dólar y el franco suizo. Si yo me voy todo contra el, en el euro contra el dólar, pues posiblemente mi posibilidad de movimiento, mis probabilidades van a estar más condicionadas que si yo meto un tercero en discordia, que es el franco suizo. Aquí en el fondo lo que hay que es, cuando yo invierto en bolsa, es diversificar un poquito, no estar solo y exclusivamente en una posición e invertido y superapalancado en un activo, porque, porque variaciones en la cotización pues me van a ir solo a ese activo y al precio en el cual entré. Es interesante tener, no entrar con todo el capital en una venta en eurodólar, sino ir haciendo pequeñas y progresivas entradas conforme va cayendo la cotización. Eso es lo difícil de esto, pero se puede hacer. ¿Cómo? Descubriendo niveles de soporte y de resistencia que tengan claramente el dólar con el euro. ¿Vale? Aquí un nivel de venta hubiera sido factible, como yo tengo preescondido una orden de venta. Aquí otra orden de venta hubiera sido factible. Hubiera ido acumulando posiciones de venta progresivas conforme va cayendo el precio del activo e iría cerrando, consolidando beneficio de las anteriores que me voy dejando por el camino. Porque yo necesito que mi balance aumente. El patrimonio, esto es importante, el patrimonio es lo latente, lo que yo todavía no he cerrado y tengo que cerrar para metérmelo en el bolsillo, y si me lo meto en el bolsillo, lo que tengo es balance. Margen es la cantidad de dinero total que yo tengo retenidos en todas las posiciones. En este caso yo tengo retenido 1.250 euros totales en toda la operativa que yo he hecho, y esta es la cantidad de pasta que a mí me queda para seguir invirtiendo. 109.000 euros. Mi nivel del margen me lo dicen en un tanto por ciento, en un 9.105%. Cuando yo lanzo una operativa, y con esto voy a empezar a concluir y voy a dar abierta una orden, perdón, una ronda de preguntas de forma general, mientras que comento qué apoyo tenemos aquí en XTB por parte de nuestro equipo. Mi nivel del margen cuando yo entro a hacer operaciones, ya sean comprados o vendidos, va a ser alto. Conforme vaya incurriendo en pérdidas, va a empezar a mermar. Oye, si voy empezando con los beneficios, crece. Pero si voy a empezar a tener error en alguna posición y no me niego a poner, y me niego a poner stop o a cerrarlas, va a empezar a caer el nivel del margen. Tengo un semáforo amarillo en el nivel del 100%, en el que la plataforma me está diciendo, oye, atención, tú qué está pasando con alguna posición tuya que está incurriendo en mucha pérdida. ¿Por qué? Porque cuando te llegue el nivel del margen al 30%, ese fantasma que hay por ahí rondando que nadie se quiere encontrar, que se llama margin call, te va a cerrar la posición más perdedora de todas ellas. ¿Por qué? Porque no tienes garantías, no tienes margen libre para ni el suficiente margen de tu balance, es decir, una conjunción entre estas tres variables, cuatro variables, que te permitan a ti seguir estando en mercado. Nivel del 30% del margen, automáticamente el margin call te cierra la operación con más pérdida, ¿vale? Frente a ello, ¿qué pasa? Lo que se te retuvo en concepto de margen o de garantías, esos 1.250 euros irían a mi patrimonio, a mi balance automáticamente, ¿vale? Cuando yo cierro una operación, esto que se me retuvo a mí en concepto de garantías lo vuelvo a recuperar, no lo pierdo, lo que pierdo son las comisiones. Bien.
Dejo abierto una ronda de preguntas, por favor, mientras que comento qué tipo de apoyo tenemos aquí en XTB. Seminarios como este. Interesantes los de Pablo Gil. Interesantes los de Alejandro Luis. Interesantes los del equipo de, interesantes los del equipo de análisis de forma general de XTB, porque me van a ayudar a hacer gestión del riesgo, que es lo difícil de esto. Que si trabajo con un mercado rápido como el Forex o la materia prima, más todavía aún. Colaboradores interesantes. Pablo Gil. Pablo Gil fue jefe del Departamento de Análisis de Banco Santander y gestor de fondos. 26 años en mercado, ahí es nada. Yo como un inversor nivel medio de iniciación que llevo un par de añitos en mercado, no tengo nada que hacer frente a un señor que sepa, no le puedo ganar la partida a un señor como Pablo Gil. Está claro que la probabilidad de la operativa ganadora va a ir a favor de este señor que a favor mía, por mucha suerte que yo tenga. Juntemos con gente que sabe este tipo de cosas. Alejandro de Luis, que opera también en Real, hace estrategias de cómo tratar órdenes condicionadas cuando haya alguna noticia importante en mercado. Xsocial, esto va a dar mucho que hablar. Me permite, si yo no me quiero calentar la cabeza con el análisis técnico y el fundamental, me permite ver qué otros inversores están haciendo, qué dejan de hacer, en qué activos invierte, cuánto ganan en esos activos, y me permiten copiar o contracopiar con la liquidez que yo quiera las órdenes de esos inversores. ¿Dónde lo encuentro? En nuestra plataforma, ya sea en Demo o en Real, XStation. ¿Dónde? En la pestañita roja de aquí. Xsocial. Muy importante. Quien quiera saber más de esto, mándeme un email. ¿Qué más cositas? TradingAnalysis.es, nuestra web de oportunidades de inversión. Todos los días un informe con cuatro oportunidades de inversión en índice, materia prima y divisa. Todos los días a las 10:30 de la mañana, colgado en Trading Analysis, lo tienen. Un apoyo con un dealer de referencia, en este caso yo. Plataformas para PC, tablet y móvil. Totalmente todo el día conectados. Trabajamos con un broker que no solamente está en España, estamos en más de 15, actualmente creo que rondamos los 22 países. La liquidez que maneja este broker, en comparación con un broker que tiene solamente una sucursal o que tiene solamente un domicilio, ¿qué nos va a llevar a entender? Más liquidez, menos comisiones. Antes cazo un precio atractivo. Me van a dar soportes porque tienen mucho volumen de negociación y eso da apoyo a gente que está comenzando mediante seminarios, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen. Y por supuesto, regulación. Y nuestras cuentas de valores están domiciladas en el Barclays Bank España, sucursal Paseo de la Castellana. Transferencias y retiradas de capital que hagamos desde y hasta nuestra cuenta de valores, siempre dentro del territorio nacional, sin ningún tipo de coste. Pasado 24-48 horas, yo puedo tener o aportarle capital a mi cuenta de valores. Es decir, agilidad. ¿Tenía por aquí alguna pregunta? Un listado de complementos entre eurodólar y dólar franco, como el eurodólar y dólar franco suizo. Pues esa es cuestión, podría echar un vistacito a ver si tengo ahí algo en la caja del cajón desastre. Voy a echarle un vistazo y te lo mando por email, Nicolás. La relación entre la tasa de interés y liquidez. Sí, cuando yo tengo un tipo de interés que me mueva, que me dicte una economía, por ejemplo, el tipo de interés en la zona euro está en el 0,25. En Estados Unidos está prácticamente en cero. Eso lo dicta el Banco Central, el Banco Central Europeo. No es materia, dependiendo de qué tipo de banco central estemos tratando, no es materia suya de competencia en este caso, pero lo dicta el Banco Central Europeo, que es el que manda en esto, que dice que sube los tipos de interés, como ocurrió con el comienzo de la crisis, que subieron las tasas de interés y nos crujieron a todos con las hipotecas y demás, porque subieron el tipo de interés al cual se financia una economía. ¿Qué pasa? Retiran liquidez del mercado, retiran euros del mercado, o cortan el grifo en el cual no caían tantos euros, ahora caen menos euros, por lo cual los euros que hay en circulación tienden a apreciarse. Fortaleza en el euro.
ya sea en el euro, en el dólar, en el franco suizo, perdón, en el australiano, en el yen, etcétera, etcétera. Cuando un tipo de interés comienza a bajar, comienzan a bajar, significa que abren el grifo de la liquidez, comienzan a haber más euros en circulación, como puede haber el día 5 de junio del mes que viene. ¿Qué interpretación tengo yo con esto? Más euros circulando en el mercado, menor es su valor. Esto como si te bajas a tu mercado de abastos, cuanto veas más producto de algo, menos va a ser su valor, porque hay más cantidad. No va a haber tanta oferta que comienza, tanta demanda que comienza a diluir ese precio, sino que hay tanta oferta de euros en el mercado que al final su valor es poquito. Por eso cuando bajan los tipos de interés, hay más liquidez en el mercado Forex comienza a caer, el euro comienza a caer, en consecuencia el euro dólar cae, y el mercado de renta variable comienza a subir. ¿Por qué? Atención para los inversores en índice y acciones. ¿Por qué? Porque hay más liquidez disponible para invertir en activos. Señores, no quiero hacerles de esto un Cristo, creo que me he explicado así por encimita de lo que hay que tener en cuenta en este mercado. Es muy interesante, se puede ganar mucho dinero y se puede perder mucho dinero si no sabemos lo que hacemos y no llevamos una gestión del riesgo medianamente en condiciones. ¿Vale? Me tienen siempre disponible a este email, francisco.arco@xtv.es, para cualquier duda, pregunta, cuestión. O a su dealer de origen, descárguese una cuenta demo, mírense un tutorial de cómo funciona una demo, porque es interesante, utilice los seminarios de la firma y pregúntenme si se plantean ser cliente de la firma, porque para eso tenemos la famosa cuenta formación, que no tiene ningún tipo de coste, que ya más de un cliente ahora mismo está disfrutando, no tiene ningún tipo de coste, están utilizando su servicio de su broker para formarse y no les cuesta ni un duro, cosa que el mercado por ahí está caro en cuanto a formación se refiere, y hay mercado que la formación es muy pobre por ahí también. Yo considero que esto es de calidad, creo que les habré enseñado algo, les habré refrescado algo de lo que ya sabían. Me tienen disponible al email siempre que lo requieran o al teléfono de la oficina, y sin más dilación, gracias por su tiempo y espero verlos en próximos seminarios. Sí, la van a publicar en el canal de YouTube, en el canal de YouTube de XTB, o en nuestra página web en, lo digo, www.xtb.es, pero tenemos que dejar un ratito a que el seminario se convierta a un archivo que se pueda publicar, ¿vale? O sea, que esta tarde yo creo que ya estará, o esta tarde o mañana por la mañana ya estará convertido, por lo cual lo podremos ver en nuestro canal de YouTube o en análisis y noticias, comentarios y análisis. ¿Vale? Análisis y noticias, comentarios y análisis, aquí lo tenemos. O en nuestro canal de YouTube, XTB España, nos metemos ahí lo tenemos. Como un vídeo que podemos digerir tranquilamente y podemos tomar nota y me pueden criticar o me pueden alabar porque pueden poner comentarios en el mismo. Muchísimas gracias, señores.